hablando ahora con Marti. Marti, me ha echado la bronca. Sí, pero que yo está por que no juego ahí. Le he dado, dice, pues. Digo, le he dado dos vacaciones. Estaba enfadado ayer. Sí. Está enfadado conmigo. ¿Así? Sí. Nada, pero lo hemos hablado, lo hemos arreglado. Te he dicho que cuando venga le invitamos a comer tú y yo y ya está. ¿No? Sí. Pagamos nosotros. Eso le he dicho. Mañana muchas fotos, mucho vídeo. Bueno, ayer me cortó el pelo. ¿A qué? Había planeta. Sí, no, de cuenta. Van a estar ahí 5 horas de ellos, así que. Qué bueno, podrán venir a verte. Ya. Ahora tienen cole y todo eso, pero bueno. Algunos días sí. Siempre habrá el momento en que pueda venir a verte. Qué bien. Tus amigos van al colegio todavía, claro. Sí, claro, yo también iré. ¿Ahora estaba yendo a clase? Sí, hasta. Pero salió, ¿cómo se dice? Que terminó en enero. O no terminó, pero no quería ir más, así que. Por los entrenamientos que tenía, no. Me coincidía y no podía ir. Sí, que Iago Aspas es el. ¿Cómo se dice? La estrella. Sí, en el vestuario. Sí. Tenía todo. Todos los premios ahí encima de. No, que no te jugaban nuestros rivales. Ah, sí. A ver si te gusta. De negra, sí. Esta. Esa es. Bonita, ¿te gusta? Sí. Y yo traía un poco de piel. Ah. Sí. Ah. Esta es la. Pero no la puedes enseñar, ¿eh? Que se vea que la estás viendo tú. Da, pero en fin. Ah, no. ¿Vas a querer que te pongamos en la camiseta de los partidos? Si no me pongo Svetberg, se enfada mamá muchísimo, ¿no? Eso tengo que ponerlo. Pero tú quieres Willio. Yo creo que Willio a la gente sí, le va a ser más fácil. Sí, ya. Pero vamos Svetberg. Vamos a respetar a Bobo. Sí. ¿Y en Suecia se pone primero el apellido de la madre? No. Normalmente no, pero es que papá tiene hermanos y su apellido va a seguir, pero mamá no, solo tiene hermanas y no va a seguir, sí. Si no lo tenía nosotros. Es la forma de darle continuidad. Sí. ¿Y tú tienes hermanos? Sí, un hermano. Un mayor, hermano mayor. ¿Mayor? Sí, pero no juega fútbol, no le gusta fútbol. Le gusta estudiar. Sí, solo. Ahora sí que le gusta un poco el fútbol, solo para verme, pero. Antes no, nada. ¿En tu tiempo libre qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, estar con amigos. Eso me gusta más. Pero también ver al fútbol, me gusta. Estar con la familia, es todo. Jugar cartas con la familia nos gusta mucho. Eso. Música sí, me gusta también, claro. Y cine y todo eso. Pero me gusta Post Malone, ¿sabes quién es? Sí. Y Lil Skies, no sé si sabes quién es. Pero es americano, sí. Es como Post Malone. ¿Puedes explicarnos por qué hablas también castellano? Ah, que he vivido en Valencia 3 años. ¿Y en 3 años hace cuánto? Hace mucho, hace como 7, 8, 9 años, hace mucho. El verano en Suecia es muy bueno. ¿Sí? Sí, pero solo se hace calor. ¿Y hace calor o no? Sí, pero es que mejor en julio y. Augusto. ¿Y tú? ¿Qué te han dicho los amigos? Están contentos para mí, pero por mí, pero también. No sé. Es que están ilusionados, pero también me van a echar de menos. ¿Cuánto se tarda en avión? ¿Vigo a Suecia? Es que se tiene que ir por otro. ¿Por Holanda? Sí, por Holanda o Barcelona o algo así. O
de Oporto. No sé. Pero 3-4 horas. Hoy nos... Hoy 5. O sea, a las 9 nos vinimos del primer avión. Wild. ¿Ah? ¿Tú dónde quieres vivir? ¿En Vigo? ¿En pueblos? ¿Has mirado? Los pueblos, se lo he mirado. ¿Dónde quieres vivir? ¿En la ciudad? Bueno, ¿en la playa o en la ciudad? No sé, aún. Vamos a estar. Oh, así. ¿Qué es la isla Cíes? Solta. Ah, así. Vale. How are you today? Thank you, John. Bra, nu ses vi en stund då. Ja, vi ses. Ciao. ¿Cuántos pueden? Det var 8 personer. 8 personer. 3-0. 8 här blir tufft. Hola, buenas. Buenos días. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hablas español perfecto. Sí, sí, sí. Maravilla. Y el padre no. Encantado. Bueno, si también te reúne el código, lo voy echando la amistad. Pero tú mandas, sí. Ven conmigo. Vale. ¿Cómo hablas? ¿Cómo que hablas español? Yo viví en Valencia 3 años. ¿Ah, sí? Cuando fue pequeño. Ah, muy bien. Así que me ha olvidado muchas palabras, pero bueno. No, habla muy bien, habla muy bien. Perfecto. Habla muy bien. Habla perfecto. Mira, vamos a hacer. Yo te voy a ver ahora, después te abre el cardiólogo, te va a hacer la prueba de esfuerzo. Como ya desayunaste, porque para hacer la prueba de esfuerzo ya he desayunado. Después, cuando acabes todo y antes de comer, vas a venir y te voy a sacar sangre. Vale. ¿Vale? Para hacer la análisis. Vale. Y,
Tengo a mi hija. Bueno, ahora te vienes más al fresquito, ¿eh? Valencia hace más calor. Sí, sí. Esto es más como Suecia. ¿Cuál es la última versión que estamos utilizando? La verdad es que esto es... Seguimos caminando. ¿Qué ha dicho? Tenemos que ver qué dorsales quedan libres para poder decirle cuál prefiere. ¿Con cuál jugabas tú allí o cuál es el que te gusta? Allí juego con el 44. Pero aquí no se puede tener. Aquí no se puede tener el 44. He tenido 43, 44 y 27 en mi carrera. ¿Sí? ¿El 27? Sí, el año pasado en el UTFF, otro club. Sí. ¿Con la selección cuál sueles llevar? ¿Con Suecia? Sí. Pero he llevado el 10, el 8, el 16. No tenemos... Sí, no hay número fijo asignado. Sí. Sí, pues en Suecia ahora mismo la luz no se va casi. ¿Ah, sí? Sí, como tal vez a las 12 es un poco es oscuro, pero después viene otra vez la luz. ¿Y en invierno? En invierno pues no se ve la luz. Se pasa como a las 3. Es oscuro a las 3. Del club que está recuperándose de... Viejas leyendas. Vas a estar a gusto aquí, ya verás. Aquí se vive bien. Hombre, si se vive bien, se come bien. Se come bien. Está en no te gusta el marisco. ¿No te gusta? No, bueno, ya te gustará. No, eso lo ha dicho la madre. Te dice la madre, dice, tu misión es que le guste el marisco. Hay que probar buen marisco. Ese es diferente. Esa es la clave. Ya verás que... Primero pulpo. Primero octopus. Luego patas y conchas. Vamos para allá. Bueno, venga, hasta luego, chao. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal las primeras horas? ¿Bien? Sí, claro, muy bien. Fuera. Es fácil, ¿eh? Bueno, Will, cuando elegiste la Celta, ¿por qué? Porque me gusta el proyecto y siempre ha sido un sueño jugar aquí en España y, bueno, pues todo parece muy bien y profesional. Expreso. Buenas, chavales. Miren, el... Sí. Sí. Mal. Tu call.
y que digas, ya estoy aquí, o la gente de TikTok, ¿no? Y ya, vale. Mensaje. Hola celtistas, soy Vilo Zviadberg, ya estoy aquí y bueno, muy contento por estar aquí y deseando conoceros. ¡Hola Celta! Vale, y la última, un saludo así. Perfecto. Vale. Y abres la caja y ya va a estar la camiseta y luego pasaríamos a otro plano que es la cámara dentro de la caja. Ahí, justo. ¿Vale? A ver, siéntate tú. Sí, además que se ve al borde, queda guapo, ¿eh? Siéntate tú, Williot, siéntate. Williot Fever 2027, Nueva. Grande. Guay, tío, gracias. Te van a llamar de series suecas. ¿No te digo? No, justo estaba a punto de acabar. Ponerlo en el comedor con el fondo de tal, pero no hay. Claro, que es fondo. Mañana, ¿no? Como si aún está. ¿Eh? Yes. Está firmado aún. ¿Y por el gancho? ¿Desde la banda? ¿Es sueco? No, solo. Tampoco. Hermano de. ¿Dónde firmo? En los laterales, en todas. Si no están tus padres, cualquier consejo, cualquier cosa, ahí estamos a tu disposición. No solamente en la parte deportiva, ¿eh? Ya, en la personal también. Vale, bienvenido. Muy feliz. Gracias. Ya está. Bro. Aquí es un plano corto. Sí, un plano corto ahí en el mismo momento. ¿Qué ando y se te acuerdas? No, vale.